Hay marcas en las paredes y el suelo, marcas hechas con una espada. O hasta en el baño, lo más probable, está abierta la puerta. Miré en el baño. Miré. En el baño. Buenas las tengan, y si es así y te gusta dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos, hago directos en Twitch, tv/diagonalicarusgm, link en la descripción. Me gusta la musiquita, luego me la voy a descargar. Vamos a continuar por donde lo dejé. Continuar, Simón. Entonces vamos a empezar con esta parte de este juego donde me haya quedado, que no me acuerdo dónde me quedé si no me equivoco, donde vieron unos videos cada persona y los obligaron, bueno, los obligan a graduarse para saber qué pasa o qué más iba a pasar con ese video o cómo terminó o qué pasó. Por lo cual se hizo de noche, todos se cagaron, todos se asustaron. Entonces se hizo de noche y hasta ahí creo que le dejé. Y el último parte, creo que si no me equivoco, están tocando la puerta de noche. Vamos a ver quién está tocando. No tengo nada nuevo, ¿no? Todo sigue estando igual. Sí. Ah, es Maizuno. Lo siento, es muy tarde. Maizuno. Ah, sí, claro, pásale. Estás en tu casa. Maizuno, ¿qué haces aquí a estas horas? Ah, no, es Makoto. LOL. Y entonces me di cuenta. Está temblando. ¿Ha pasado algo? Lo siento mucho. Ha pasado algo raro. ¿Algo raro? Estaba en mi habitación, tumbada en la cama. Y de repente escuché unos ruidos en la puerta. La imaginación está diciendo el texto de la chica y sale. Sale Naegi. Estaba muy agitada. Parecía que se iba a quedar sin aliento. Aunque está hablando él. La tensión aumentaba a cada momento que hablaba. Parecía que alguien intentaba abrir la puerta. Estaba cerrada. Por eso quien fuera no pudo abrirla. Pero la inquietud fue de mal en peor. Estaba asustada que no podía hacer nada, tan solo quedarme sentada y esperar. ¿Qué pasó después? Después de un rato, paró. Luego abrí la puerta con cuidado y miré alrededor, pero no había nadie. ¿Alguien intentó abrir la puerta de tu habitación? Pero, ¿quién habrá sido? Masaka. No sospecho de nadie, pero sigo preocupada. ¿Qué pasa si ocurre durante el periodo nocturno? No, no va a pasar. Está prohibido salir de las habitaciones durante el periodo nocturno. Pero eso solo fue un acuerdo entre nosotros, ¿no? ¿Y si alguien decide no cumplirlo? Entonces, ¿qué tal si pasas la noche en mi habitación? No hay nada que temer, ¿vale? ¿Cómo? En las normas de la academia pone, está permitido dormir en las habitaciones. No especifican en qué habitación. Pero los dos solos en la misma habitación. Ah, lo siento, no he pensado en eso.
De verdad, no he pensado en ello de esa forma. Te juro que no he pensado nada de eso. Ajá, sí. No, estoy diciendo que esté en contra, pero... Si estás de acuerdo, ¿te importaría intercambiar las habitaciones por una noche? ¿Intercambio de habitaciones? Maiseo, no. Si así vas a estar más tranquila, por mi bien. Una cosa es que te quedes en mi cuarto, pero ¿no te importa que vaya a tu habitación, Maisono? Por varias razones. Me parece muy bien, confío en ti, Naegi. En ese caso, vale. ¿Te está preocupando más por ir a la habitación de una mujer que porque están buscando y la quieren hacer algo a ella y tú vas y te metes allá? ¿Qué pedo? Dulces sueños. Oh, no, ya soy pirado nocturno. Está bien, entonces si el intercambio de habitaciones está acordado, voy a ir a tu cuarto. Y si vamos a intercambiar habitaciones, también tenemos que intercambiar las llaves. Tienes razón, deberíamos intercambiar las llaves. Espera, ¿qué? ¿Otra vez? Claro, soy un esper. No dices. Estoy bromeando. ¿Esta vez? No. No era broma. Maisono dejó escapar una especie de sonrisa. Menos mal. Parece que está algo más tranquila. Entonces intercambiamos las llaves. Sí, vamos. Intercambiamos las llaves de nuestros cuartos y volví a mirar a Maisono. Ahora parecía algo preocupada. Por favor, ten cuidado, Nagi. Por si acaso, no abra la puerta a nadie, pase lo que pase. Entendido. Tú igual, Maisono. No abra la puerta a nadie, pase lo que pase. No la abriré, ni siquiera a ti. De lo contrario, el intercambio de cuartos habrá sido en vano. Ah, vale. Por si acaso, deberías saber que la puerta del baño está desencajada. Así que, si quieres abrirla, tira del pomo mientras lo giras y después empuja a la puerta. Si haces eso, se abriría sin problema. Pero las duchas no tienen agua durante el periodo nocturno. ¿O sí? Ah, tienes razón. Lo he olvidado. De todas formas, lo usaré mañana cuando me despierte. Gracias. Bueno, mejor me voy. Hasta mañana, Maisono. Ah, en cuanto a lo que he dicho antes... Estaba bromeando con lo de ser un esper. Solo era un presentimiento. Sí, lo sé. Buenas noches. Hasta mañana. Salí de la habitación tras dejar a Maisono sonriendo. Salí al pasillo y eché un vistazo a mi alrededor. Las puertas de los dormitorios estaban cerradas y no había rastro de nadie. Genial, no hay nadie. Tras confirmar que no había nadie, entré en la habitación de Maisono. Ah, no me dejaron ni explorar. Muchas gracias, men. Igual que descanses, pases buenas noches, que duermas bien. Así que esta es la habitación de Maisono. No se diferencia de la mía, pero algo huele bien. Vamos a explorar qué hay aquí.
Ya se pidió nocturno, mejor me quedo aquí. Aunque sé que no está bien buscar en la papelera de otra persona, eché un vistazo rápido. ¿Qué? No hay duda. Este es el DVD que cogió de la sala de AV. Ahora que lo pienso, no le he preguntado qué es lo que vio, pero solo puedo esperar a que ella me lo cuente. La cama es igual de grande que la mía, pero pensar que Maiseno duerme aquí me resulta muy agradable. Vaya, vaya, vaya. Una cámara de vigilancia. Lo que pensaba, también en esta habitación. Bla, bla, en mi habitación había una caja de herramientas, pero en la de Maisono hay un kit de costura. Y al lado hay un diagrama de puntos de presión. El baño. Cierto, los baños de las chicas tienen cerradura. Dudo que vaya a entrar. No me parece justo para Maizono que husmee entre sus cosas. Mejor me voy a la cama. Me metí en la cama y me quedé impregnado de un olor muy agradable. El olor de Maizono. De alguna forma, siento que voy a dormir muy bien esta noche. Vaya, vaya. Vaya, Naigi. Me aferré a ese trocito de felicidad y vagué por el mundo de los sueños. LOL. Buenos días, chicos. Son las 7 de la mañana. Todos arriba. ¿Cómo es que hoy se...? Lo siempre, ¿no? Me froté los ojos y me levanté de la cama. En la habitación de Maizono. Vale. Creemos que... en que desayunaríamos todos juntos. Mejor voy para allá. Salí de la habitación de Maizono y me dirigí a la cafetería. Ay, no, ni siquiera me dejan mover más. Cuando llegué a la cafetería, algunos ya estaban ahí. Buenos días, Nagi. Oye, he llegado el primero. Buenos días. Buenas. Los primeros en llegar fueron los buenos estudiantes, entre comillas. Los que llegaron un poco más tarde. ¿Qué hay? Siento llegar tarde. Me ha llevado un poco más de lo normal maquillarme. Ah, perdón mi tardanza. Estaba ocupado con mi rutina matinal. Estudiantes que pierden la noción del tiempo. La mayoría de los estudiantes son así.
Y luego están los que hacen esperar a los demás. Buenos días, compañeros. Culpa mía, me he quedado dormido. ¿Pasa algo porque haya llegado tarde? No me he quedado dormido, me he perdido, tío. Me perdí en el Triángulo de las Bermudas, de verdad, ven. Eso para los que el tiempo no significa nada, los que van a su propio ritmo sin preocuparse por nada. Y al fin llegaron todos. Bajo circunstancias normales, sería así de verdad. ¿Aún no estamos todos? Aún faltan Maizono y Togami. No esperaba menos de Togami, pero Maizono debería ser una de los buenos estudiantes. Y aún así, no está aquí. Nanda. ¿Qué? ¿Ha pasado algo? Togami, ¿has visto a Maizono por algún sitio? Como si supiera dónde está, he salido de la habitación y he venido hacia aquí. ¿Te habrá olvidado de nuestro voto de desayuno? Vive siguiendo su horario. Al escuchar lo que decían, el miedo empezó a apoderarse de mí. Bestia. Voy a buscarla. Salí al pasillo al instante. Llegué a mi destino. La habitación que intercambié con Maizono por una noche. Mi habitación. La habitación en la que se supone que ha dormido. Sin embargo, la habitación... A la bestia. En una sola noche se había transformado en algo totalmente diferente. ¿Qué ha pasado aquí? Ese soporte en el que estaba apoyada la espada, pero sobre todo, ¿dónde está Maizono? Hay marcas en las paredes y el suelo, marcas hechas con una espada o algo así, pero sobre todo, ¿dónde está Maizono? ¡Dale! Un llavero que tenía puesto mi nombre ha caído al suelo. Se lo di a Maizono cuando intercambiamos las habitaciones. Esta es la espada de prácticas que traje como arma de autodefensa. La espada está fuera de su vaina. Pero sobre todo, ¿dónde está Maizono? Que ¿cómo eres terco? Te aguantes. Falta un gran cantidad de papel del rollo, del rodillo. ¿Desde cuándo? La cama está hecha un asco. Hay una caja de herramientas en el cajón, está sin abrir. Pero sobre todo... Esta es la espada de prácticas que traje como arma de autodefensa. Aquí solo está la vaina, la espada no está. Pero solo... ¿Y qué pasa si me quiero ir? Necesito averiguar qué está pasando aquí. Ah, no, me dejan. Hay marcas en las paredes y el suelo. Marcas hechas con una... Voy a estar en el baño, lo más probable está abierta la puerta. Miré en el baño. Miré. En el... Baño.
A la bestia. Y trae un cuchillo ahí. Me llevó un rato darme cuenta de que estaba gritando. No podía creer lo que había visto, estaba viendo. Y después. Todo se volvió negro. Mata rápido y muere joven. Abrí los ojos y vi un gran techo. Un gran techo que me era de alguna forma familiar. Me senté y esa vez vi una cara. Una cara que me era de algún modo familiar. Ah, por fin te despiertas. ¿Estás bien? No es momento de despertarse tan tranquilo. Mueve el culo. ¿Qué ha pasado? Tío, perdiste el conocimiento. Nae, así que te trajimos aquí. En una situación así, no es inconcebible. En una situación así. Maggie, creo que estás bien. ¿No ha sido un sueño? ¿No ha sido un sueño? No. Nope. ¿No lo fue, camarada? No, ha sido real. Sayaka Maizono está muerta. Una sensación de desesperación se extendió como una sustancia viscosa y estalló como una explosión. Me levanté de un salto y luego corrí. ¿A dónde te crees que vas? ¿A dónde va a ser? Tengo que ver si Maizono. Tengo que ver a Maizono. Ya lo han confirmado los demás. No hay duda. Sayaka Maizono está muerta. No, tengo que ir. Has dicho que te quedes sentado. ¿Qué vas a cambiar si vas? Pero, ¿qué sentido tiene que quedarse aquí? De todos modos, ¿qué hacemos todos en el gimnasio en un momento como este? Nuestra amiga Maizono está muerta. Muerta. Finalmente me di cuenta cuando esa palabra salió de mi boca. Maizono está muerta. No estamos aquí por voluntad propia. Entonces, ¿por qué? ¿No es obvio? Monokuma nos dijo que nos reuniéramos aquí. Por supuesto, nos negamos. ¿Qué dices? ¿Le ha pasado algo terrible a Maizono? Sin embargo, o cosa mía, les he recomendado que por ahora sigamos sus órdenes. No, somos prisioneros, ¿no? Sería una estupidez que lucháramos a cada paso del camino. Para evitar cualquier sacrificio innecesario. ¿Por qué tendríamos que escuchar lo que esa cosa tiene que decirnos? Es obvio que él es el que ha matado a Maizono. Yo nunca haría algo así. Si te crees cualquier cosa, créete eso. ¿Cómo te atreves a enseñar la cara? Yo no me involucraré personalmente a no ser que se incumpla una regla. Y no haría algo que fuera contra el espíritu de la vida escolar. Soy famoso en los safaris por ser el doble de estricto con las reglas que el resto de osos. Pero entonces, ¿quién ha matado? Vosotros ya sabéis la respuesta. Jóvenes, ha sido uno de vosotros el que ha matado a Sayaka Maizono. Bestia. Tras esas palabras, nos quedamos totalmente callados.
Uno de nosotros ha matado a Maizono. Eso no puede ser. ¿Pasa algo? Pones una cara como si hubiera reventado a una paloma con una ametralladora. Vamos, ¿no habíamos hablado ya de esto? Lo que ha pasado es que uno de vosotros ha matado a Maizono para poder graduarse. Esas son las reglas, no hay nada de malo. Miente, ¿verdad? Pues claro que miente, él es el que la mató. No. El asesino es uno de vosotros. La persona que cometió el acto debe saberlo muy bien. De forma inconsciente, miré a mi alrededor para ver las caras del resto. Todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Intercambiábamos miradas mezcla de miedo, confusión y sospecha, de un lado a otro, de un lado a otro. Eso es verdad. ¿Quién la ha matado? Por favor, ¿queréis aceptarlo de una vez? Cállate, no me creo esa mierda. Damare. Silencio. Mientras esté aquí, me gustaría confirmar una cosa con ese oso de peluche. Suponiendo que uno de nosotros sea un asesino, esa persona puede graduarse, ¿correcto? Ah. No te hagas el tonto, tú mismo lo dijiste, uno puede graduarse si comete un asesinato. ¿A qué viene esa carcajada? Porque sois unos inocentes, muy inocentes, inocentones, muy inocentones. ¿Pensáis que es tan sencillo? ¿Que solo tenéis que matar a alguien? Sois demasiado ingenuos, endiabladamente ingenuos, infernalmente ingenuos. ¿Qué va? Pero si la auténtica diversión empieza ahora. ¿La auténtica diversión? Bueno, ¿qué tal esto? Os voy a explicar las normas adicionales de la graduación. Como ya os he explicado, no podéis graduaros a no ser que matéis a alguien. Pero al hacerlo, tenéis una promesa más que cumplir. ¿Me equivoco? La sexta norma. El villano que mate a uno de sus compañeros se graduará siempre que su crimen no sea delatado. Creo que te refieres a esto, ¿verdad? Bingo, solo con matar no es suficiente, tenéis que hacerlo y saliros con la vuestra. Así que, después de que os hagáis las víctimas, para ver si cumplís esas condiciones, tendrá lugar un juicio escolar. ¿Un juicio escolar? El juicio escolar comenzará unas horas después de descubrirse un cadáver. Durante el mismo, el malvado asesino se enfrentará ferozmente en el tribunal escolar contra el resto de estudiantes, los héroes.
共同生活は強制終了となります。A la vez se hace que como culpen a la persona equivocada, se van todos al pozo. Eso es todo sobre el juicio escolar, amigos. A propósito, esa palabra que no para de repetir, castigados, ¿a qué se refiere? En pocas palabras, me refiero a ejecutados. ¿Ejecutados? ¿Qué quiere decir con ejecutados? ¿Cómo que quiere decir? La misma palabra lo dice. En otras palabras, desertamos al decidir quién es el asesino, morirá únicamente el asesino, pero si nos equivocamos, todos seremos ejecutados. ¡Qué chimpancé más listo! Esa cara tan expresiva también es un buen truco. Básicamente, esto es como el sistema de justicia del mundo exterior. Vosotros sois los que decidís quién es el criminal. Sin embargo, no podéis tomar esa decisión a la ligera. Vuestras vidas están en juego, después de todo. Añadiré todo esto a las normas de la escuela, para que podáis echarle un vistazo cuando queráis. Las normas de la academia han sido modificadas. Puedes comprobar los cambios en tu electroide. Espera un momento. Esto es, o sea, una completa locura. ¿Ah? ¿Qué es esa chorrada del juicio escolar? Ni de voy a participar en eso. ¿Y eso por qué? Como si te hiciera falta preguntarlo. ¿Por qué tenemos que jugar a este juego de encuentra al culpable contigo? ¿Qué es esto? ¿Alguien no participará en el juicio escolar? Entonces será sancionada. ¿Eh? ¿Sancionada? Puede que te encierre en una prisión oscura y aterradora, o algo así. Deja de decir tonterías, por mucho que me amenaces, no participaré. ¡Qué egoísta! ¡Tú eres el egoísta! ¿Matarnos unos a otros? Conmigo no cuentes. Con un poder maligno tan abrumador mirándome a los ojos, tengo los pelos de punta. Pero no sucumbiré a la oscuridad. Monokuma siempre luchará hasta el final. Si de verdad quieres pasar, primero tendrás que acabar conmigo. Al terminar, Monokuma se lanzó contra ella mientras sus pies hacían pit-pat contra el duro suelo. Pero... Toma. ¿Ya estás contento? Era su error. ¿Ah? Los actos de violencia contra... Así por la cara. Huh.
Esto no tiene sentido. ¿Por qué yo? En esos últimos momentos, Enoshima miró al cielo para no volverse a mover. Ahora empiezo a entender la importancia de la ironía. Quería evitar causar cualquier muerte innecesaria dentro de lo posible, pero creo que sacrificar a un chivo expiatorio es realmente necesario. Tío, adoro esa ironía. Pero, ahora lo pilláis, ¿no? ¡Sacará un seto! El cuerpo de Enoshima, ensartado por lanzas. Un charco de sangre que estaba formado debajo de ella. Esa era la primera vez que había visto a una persona morir delante de mí. Cualquiera podría decirlo solo con mirarla. Enoshima, nuestra amiga hasta hace un momento, está muerta, asesinada, acabada. ¿Ya ha pasado tan de repente? Está muerta. No tenéis que sorprenderos. Está muerta. Está muy muerta. Es tan ridículamente evidente como la inevitable destrucción de la humanidad. Es tan increíblemente natural como el inevitable fin del mundo. Esto no es un RPG. Podéis hacer que se trague todas las colas de Fénix que queráis. Que no va a volver. No, esto es la vida real. ¿Por qué la has matado? ¿No ibas a encarcelarla? He cambiado de opinión. ¿No ha sido una muerte premeditada? ¿Premeditar? ¿Eso cómo se deletrea? Date su muerte. ¿Eso es lo que dices? Soy Monokuma. Ah, no es para tanto. Chicos, tengo algo que daros antes de que comencéis la búsqueda del villano. Esto es un archivo con datos que he recolectado del cadáver. Yo lo llamo la ficha Monokuma. Es decir, chicos, vosotros sois principiantes. No podréis sacar muchos datos de un cadáver. Así que me he adelantado y traigo información sobre el cadáver y la causa de la muerte para vosotros. ¿Os preguntáis cómo es que conozco la causa de la muerte? Lo vi todo, de principio a fin, en increíble alta definición, gracias a mis cámaras de seguridad. Entonces, ¿sabes quién es el culpable? El que mató a Maizono. Puedes apostar por ello. Si no fuera así, no podría llevar a cabo una sentencia imparcial durante el juicio escolar, ¿no? Sí, tu juicio debe ser imparcial. Me alivia un poco oír eso. Genial, entonces, suerte con vuestra investigación. Necesitaréis toda la suerte posible. Haced lo que tengáis que hacer. Nos vemos en el juicio escolar.
Y tras eso, Monokuma se fue, dejándonos confusos, desconcertados, solos, con el cuerpo horriblemente mutilado de Enoshima. Durante un tiempo, ninguno abrió la boca ni soltamos ni una palabra. Como era de esperar, estábamos impactados por las muertes irracionales de Maizono y Enoshima. Pero eso no era todo. Alguien de esta sala ha matado a otro ser humano. Además de eso, si no averiguamos quién es el culpable, todos los demás seremos ejecutados. Nos miramos los unos a los otros con ojos llenos de desconfianza. Las cosas podrían ir peor. Sin embargo, a pesar de la inquietante anormalidad de nuestra situación, ella no parecía nada inquieta. No. ¿Es este el momento de deprimirse? Además, con todos desconfiando tan ciegamente entre nosotros, haciendo deducciones infundadas, esto solo puede acabar en desastre. Ah, tenemos que trabajar juntos. Vosotros decidís en quién queréis confiar y de quién queréis dudar. En efecto, preocuparse por los muertos no le hará bien a nadie. Esto es horrible. Ya os lo advertía en numerosas ocasiones. Aquellos que no pueden adaptarse mueren. Incapacidad para adaptarse, desobediencia, esas cosas conducen a la muerte. Cosechas lo que siembras. Eres terrible. Hasta en esa situación, eso es pasarse de la raya. Antes que nada, debemos concentrarnos en descubrir quién es el asesino. Si no lo hacemos, todos seremos ejecutados, evidentemente. Exacto. Se abre la veda. De cualquier forma, no podemos escapar. No tenemos opción. No tenemos opción. Esta es nuestra única opción. Ejecución. Mis cojones. Vas listo si crees que vas a matarme. Mierda, vamos. No tenemos otra opción. Todos nosotros nos decíamos eso a nosotros mismos, como si tratásemos de inculparnos confianza y arrojo. Inculcarnos a confianza y arrojo. Sí, no tenemos otra opción. Aunque no queramos, no tenemos otra opción. La única oportunidad de conservar nuestras vidas, no tenemos otra opción. Además, tengo que saberlo. ¿Por qué mataron a Maizono? ¿Por qué Maizono ha tenido que morir? Me aterra la respuesta, pero no tengo que saberlo. Si no, nunca podría aceptar su muerte. Y por eso, no tengo otra opción.